Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal DC Sport. El día de hoy les traigo un nuevo video. Antes de comenzar, me gustaría que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, le des like y que comentes el video, ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo video. La Conmebol ya decidió la fecha en que se reiniciará la Copa Libertadores 2020, torneo en el cual solo se ha disputado dos fechas de las seis correspondientes a la fase de grupo. El máximo rector del fútbol sudamericano comunicó que se retomarán los partidos de la fecha 3 a partir del 15 de septiembre. Todos los partidos de esta fecha se deberán cumplir hasta el 20 de octubre. Luego se realizará un sorteo para definir cómo quedan establecidos los octavos de final. Aún no hay fecha definida para dicho sorteo, así que los octavos de final se jugarán en la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre. Los cuartos de final se jugarán a mediados de diciembre y las semifinales y la final se jugarán en el mes de enero del 2021. Y bien, el calendario de la Copa Libertadores 2020 quedaría de la siguiente manera. En la fase de grupo, la fecha 3 comenzaría el 15, 16 y 17 de septiembre. La fecha 4 arrancaría del 22, 23 y 24 de septiembre. La fecha 5 el 29, 30 y 31 de septiembre. La fecha 6 comenzaría del 20, 21 y 22 de octubre. Luego se vendrá el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, que será más o menos por el 24 de octubre. La fecha aún está por confirmar, así que ya veremos lo que decida la Conmebol. Entonces los octavos de final arrancaría la ida el 24 y 25 de noviembre, la vuelta sería el 1 y el 2 de diciembre, mientras que los cuartos de final arrancarían la ida el 8 y 9 de diciembre y la vuelta sería el 15 y 16 de diciembre. Para dejar las semifinales de ida y vuelta para el año 2021, en este caso la ida sería el 5 de enero y la vuelta sería el 12 de enero. Y la final única de la Copa Libertadores aún está por confirmarse, que está la fecha tentativa entre el 30 y 31 de enero. Y bien amigos, para finalizar el video les dejo con la tabla de posición culminada la jornada 2 de la Copa Libertadores. Así que sin más me despido y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.